La siguiente interpretación, titulada Oro Broil, seguramente la habrán escuchado en multitud de ocasiones en televisión, aunque por el nombre no suene. Es una obra compuesta por el pianista flamenco David Peña Dorantes en 1998 para su primer disco del mismo título. Oro Broil, Pensamiento en Calor, es una atrevida apuesta donde vibra un flamenco innovador y evolutivo. El tema se popularizó al utilizarse como sintonía en el programa de televisión Toros para Todos. La letra es de Pedro Peña y está cantada en calor, al que reproducimos su traducción al castellano. Cuando escucho la vieja voz de mi sangre, que canta y llora recordando pasados siglos de horror, siento a Dios que perfuma mi alma y en el mundo voy sembrando rosas en vez de dolor. Esta noche, la pianista arjonera Marta Pulido Sánchez y nuestro compañero Luis Cordón Baltajón Flamenco interpretarán esta obra junto con nuestra banda de música. Un aplauso para ellos. Thank you.
La siguiente obra musical que interpretarán se titula El aire de Jaén, compuesta en 1990 por el teniente músico de la banda de música de infantería de Marina de Madrid y recientemente fallecido, Carlos Cervero Alemanes, y dedicada a la Asociación de Amigos de San Antón de Jaén Capital. Esta obra musical recoge una cumplida muestra del amplio repertorio de la música tradicional jiennense, extraída de su sugerente bibliografía. En ella se aunan junto a los imperecederos cantos rítmicos de los melenchones, versiones casi inéditas de las primitivas saetas de Jaén, canciones de las faenas del campo, la sobria coral del siglo XV, canción en lor del condestable Iranzo, villancicos populares del tipo de Alegría, Alegría, canciones tan conocidas como los cinco lobitos, el baile ceremonioso y tradicional del bolero de Jaén, y finalmente la célebre canción de las tres morillas, que se han recogido en dos versiones diferentes, al principio y al final de la obra. Con ustedes, Al aire de Jaén.
Entrañable trombón. Así se titula el paso doble de concierto, compuesto por el percusionista de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, Joaquín Anaya Garrido, y dedicado al trombonista Benito del Castillo. Este paso doble de corte tradicional tiene la peculiaridad de que la melodía del trío, que habitualmente se le encomienda a la sección de madera, ha sido escrito para el lucimiento de la sección de trombones, en un leitmotiv que consta de 5 notas cromáticas a manera de glissando, mientras que el contrapunto en la repetición del trío ha sido escrito para la sección de clarinete, algo no habitual. Disfruten de su interpretación. Thank you.
La siguiente interpretación, como ya hemos hablado al principio del concierto, se trata de la marcha militar compuesta por el maestro de música arponero, Bonoso Baena Córdoba, titulada La 89 en el frente. Es una recuperación histórica de esta obra musical, al que al parecer no se sabía de su existencia, y que fue encontrada en los archivos de la Asociación Musical Lira Aragonesa. Al no conocerse la existencia de la obra, deducimos por su título que puede estar dedicada a la 89ª Brigada Mixta en Andújar, creada durante la Guerra Civil Española. Un aplauso para ellos. Thank you.
Antes de que nuestra banda de música interprete el tradicional repertorio de Fiesta Santos que llevamos tanto tiempo sin escuchar por nuestras calles, se interpretará nuestro querido himno Arjona, el cual cumplió 80 años de su estreno en el año 2020. Esta composición, como ya saben, corrió a cargo del maestro toledano Emilio Cebrián, con letra de Juan Muñoz Cobos, estrenándose tal día como hoy, un 15 de agosto de 1940, en este mismo lugar, y dirigido por el propio compositor. Todo un orgullo que nuestra ciudad cuente con una composición del maestro Cebrián. Un aplauso para ellos. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Da mucha alegría ver a tanta gente en este entorno y sobre todo cumpliendo con la distancia de seguridad que nos marcan las autoridades. Para mí es un gran honor dirigir esta formación tan consolidada en el panorama local y provincial. Músicos arjoneros que durante el año estudian o trabajan fuera de nuestro pueblo, que cuando llega el verano cumple con su banda realizando un esfuerzo sobrehumano por las altas temperaturas que llevamos sufriendo estas últimas semanas. Esta tarde, a las 7, con todo el calor que ha hecho, aquí estamos montando el lugar del concierto y realizando una prueba acústica para que saliese a la perfección la magnífica interpretación que han hecho de Orobroi. Son unos auténticos campeones y trabajadores que desde aquí les pido un fuerte aplauso, así como su junta directiva,
que son los que están al pie del cañón, que además son componentes de la banda. A ellos en el último ensayo que tuvimos para este concierto, deseo que esta banda, a pesar de las adversidades que estamos sufriendo, nunca muera, y sus componentes sigan apoyando a su banda, que lo vienen a hacer como músicos, y que estén comprometidos en la medida de las posibilidades, así como los componentes que aún no han podido reengancharse a la banda, lo hagan lo más pronto posible y no se desliguen de ella. Espero que la actividad de la banda no vuelva nunca más a interrumpirse, y que cumpliendo con todas las medidas de seguridad sigamos ofreciendo conciertos a la ciudad de Arjona durante el año. No quiero extenderme más y os deseamos desde la Junta Directiva, los componentes de la banda y el mío propio, que paséis una feliz fiesta santo en la medida de lo posible y siendo responsable. A continuación interpretaremos las conocidas rutinas de fiesta santo, en el que la tercera la hemos recuperado para el disfrute de todos vosotros, y que como final interpretaremos el himno de los santos, para pedirle que interceda y se acabe este mal sueño para todos cuanto antes. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
Juan, antes de que se vaya, que está la Juana chica, la madre de todo.